Bien, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar continuidad con el programa del día de hoy y agradecemos su asistencia en este primer día del Séptimo Congreso Nacional de Tecnología. A continuación toca el bloque de presentación de trabajos de investigación y toca el turno al trabajo que lleva por título El desequilibrio TXA2, PGI2 en diabetes, incrementa la respuesta alfa-1 adrenérgica y contribuye al deterioro de la función vascular renal. Presentan Patricia Castro Moreno, Dante Rubén Vargas Recendis, Antonio Alejandro Velázquez González y Maximiliano Ibarra Barajas. Igual cuentan con 20 minutos, 15 correspondientes a su presentación y 5 minutos más de preguntas. Adelante, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Este ¿Sí me escucho correctamente? Sí, correcto. correcto. Adelante. Pues agradezco mucho al comité organizador de este evento. Y bueno, hoy les voy a platicar un poco de lo que realizamos en el Laboratorio de Farmacología Cardiovascular de la Unidad de Investigación en Biomedicina eh, de la FESIS Tacala. Es parte de un proyecto más grande, pero bueno, les presento una pequeña parte. Y este se titula como el desequilibrio de tromboxano, eh, de tromboxano, prostaciclina en diabetes, que esto incrementa la respuesta alfa-1 adrenérgica y contribuye al deterioro de la función vascular renal. Entonces, para entrar en tema... Pues tenemos que la diabetes eh, se caracteriza por un incremento de la glucosa sanguínea. Y esto lleva al deterioro, al, al desajuste de muchos órganos y sistemas en el cuerpo humano, como se puede mostrar aquí afecta tanto el tracto gastrointestinal, músculo, el páncreas como tal, que tiene alteración en la secreción de la insulina, y esta insulina pues también tiene afectación en su acción en todo el organismo, el hígado, el cerebro, tejido adiposo, y nosotros nos enfocamos prácticamente al riñón, que es uno de los órganos más afectados por la diabetes, y pues es un grave problema de salud eh, mundial, el daño renal. Y bien, pues la diabetes tiene una infinidad de complicaciones por este incremento de la glucosa sanguínea. Eh, a nivel vascular, que es uno de los puntos que nosotros abordamos, eh, tenemos por ejemplo las complicaciones macrovasculares, como es eh, los accidentes cerebrovasculares, el el daño al corazón, eh, enfermedad vascular periférica y lo que es la microvasculatura, pues está la retinopatía, neuropatía y el enfoque que nosotros tenemos en, en nuestros trabajos de investigación, entre otros, pues es el, la, la nefropatía. Eh, la regulación de, de la vasculatura, del tono vascular, pues está regulado a través del sistema nervioso simpático y parasimpático, a través de fibras que que inervan la vasculatura, el órgano prácticamente de todos los órganos, el corazón, el riñón eh, el, las fibras simpáticas regulan vasoconstricción a través del, de de la liberación de noradrenalina y de acetilcolina el sistema este, simpático, parasimpático perdón este, regulan lo que es vasoconstricción y vasorrelajación en arterias, arteriolas, capilares, vénulas y, y venas. Y pues bien, este, este sistema nervioso, eh, a través de sus neurotransmisores, eh, cuando se une a receptores de la familia de los receptores adrenérgicos, pues regula una gran cantidad de procesos en todo el organismo. Esto, este sistema nervioso se relaciona con el sistema endocrino, ¿sí? Este es rápido y, y el sistema endro, endocrino perdón, este, entra en juego para regular eh, la, la presión arterial, el tono vascular. Y pues esto lo hace a través de receptores adrenérgicos, como los de la familia alfa-1, ¿sí? Y la relación que tiene pues, es con la autorregulación del óxido nítrico, del sistema renina-higiotensina-aldosterona, de la, de la vía de las cicloxigenasas, y pues esto tiene un, una, una estrecha relación. Estos, es, esta, estos sistemas endócrinos, que, que les menciono, pues está, por ejemplo, la biosíntesis de prostanoides a través de las ciclooxigenasas 1 y 2, que, que produce una gran cantidad de mediadores lipídicos que son activos y regulan una gran cantidad de, de funciones en todo el organismo. Estos se sintetizan a partir de fosfolípidos de membrana, como a través de la fosfolipasa A2. Este es el. La, la fosfolipasa A2 produce el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico es el sustrato de la ciclooxigenasa 1 y 2 y produce dos mediadores como la prostaglandina G2 y la H2, los cuales son mmm, sustrato de sintasas específicas para los diversos prostanoides, como prostaciclina, tromboxano, que a su vez tienen las sintasas correspondientes. Y produce, entre muchas otras prostaglandinas, que están regulando diversas funciones, como la función renal. La prostaciclina, por ejemplo, eh, tiene un efecto vasodilatador, mientras su, su antagonista eh, es el tromboxano A2, que regula vasoconstricción. ¿sí? Y así podemos... Eh, Ver una gran cantidad de, de efectos que tienen este, estos mediadores químicos, como por ejemplo el tromboxano regula lo que es la coagulación, mientras que la prostaciclina tiene efectos contrarios, que es eh, la no formación de los, de los trombos. Y pues bien, es, eh, cuando tenemos un deterioro, una patología subyacente, ya sea, por ejemplo, hipertensión, síndrome metabólico, obesidad, eh, la diabetes en este caso, pues todos estos mediadores se alteran. El punto es que no sabemos eh, cómo se alteran y cómo están con, este, contribuyendo a un, al daño progresivo de la, del riñón en este caso. Entonces, la enfermedad renal diabética pues, es una de las principales complicaciones causada por el aumento anormal de glucosa en la sangre. Aquí en esta transparencia muestro un glomérulo normal, donde todas las estructuras de la, de la nefrona pues, se ven eh, intactas, funcionales. Vemos, por ejemplo, un endotelio normal, una membrana basal glomerular intacta, los podocitos se ven intactos, mientras que ya cuando hay un daño renal, podemos ver un, de, un, un desequilibrio en estas estructuras. Un, se ve, por ejemplo, el endotelio dañado, hay esclerosis, hay hipertrofia de las arteriolas, y pues todo esto lleva a una disfunción del órgano y un daño que, que afecta a los pacientes diabéticos. Y bueno, con todo esto, nos propusimos la... La pregunta de estudio, si, si estos prostanoides sistémicos, básicamente, ahorita estamos enfocados en estos dos, tromboxano y prostaciclina, pueden afectar la función renal regulada por el sistema noradrenérgico, por los receptores alfa-1. Y para abordar esta pregunta de investigación, nos propusimos el objetivo de investigar el efecto de la evolución de la diabetes en la liberación tanto de tromboxano como de prostaglandina, en la función del riñón y la influencia que tienen estos dos, dos prostanoides endógenos en la contracción vascular renal inducida por receptores del sistema noradrenérgico. Y bien, para abordar este objetivo, pues y, este, lo que hacemos es un modelo experimental de diabetes. Eh, en este, eh, para ello usamos rata de las, ratas de la cepa Wistar y diabetizamos con un fármaco es, que se llama streptozotocina que, eh, que va hacia las células beta del páncreas. Es un modelo de diabetes tipo 1. Y permitimos la evolución de la diabetes por una y cuatro semanas. En ese periodo monitoreamos la glucosa con un glucómetro convencional. Al final de este periodo, recolectam recolectamos la orina de 24 horas en cajas metabólicas para medir eh, proteína, para medir creatinina. Y después anestesiamos los animales con pentobarbital sódico. Perfundimos y aislamos el riñón derecho, y en este órgano ya estimulamos eh, con fenilefrina. La fenilefrina es un agonista alfa-1 adrenérgico, hacemos curvas concentración-respuesta y en presencia de osagrel. El osagrel es un inhibidor de la sintasa de tromboxano para ver el efecto del tromboxano endógeno en la regulación de la presión de perfusión. En este mismo momento, pues tomamos una muestra de, de sangre total es para obtener plasma y medir creatinina. Los prostanoides los medimos por un kit de, este, un kit de Lisa del, de la marca de Cayman y este, para hacer la relación con las curvas concentración-respuesta. Y los resultados que obtenemos, pues aquí son los parámetros eh, fisiológicos y vemos, por ejemplo, el peso corporal. En una y cuatro semanas vemos pesos aproximadamente de, 200, de 220 gramos y las ratas controles incrementan su peso de manera normal, mientras que los controles... Lo, disminuyen este, este peso con el cual iniciaron ya los animales diabéticos. ¿Qué pasa con la glucosa? Solo aquellos animales que fueron eh, inducidos con la streptozotocina alcanzan valores de alrededor de 531, de 531, 570 miligramos sobre decilitro. Tenemos el modelo establecido. Medimos lo que es el índice de masa renal, que es la relación del peso del riñón entre el peso del animal y en las ratas diabéticas se ve incrementado. Esto ya nos habla de renomegalia, una de las principales afectaciones de la diabetes eh, en el daño renal. Medimos creatinina plasmática y, y vemos que está incrementada en los animales diabéticos desde la primera semana de edad, mientras que la proteinuria, eh, solo se ve incrementada a las cuatro semanas, lo cual ya nos habla todos estos parámetros pues de un evidente daño renal en estos animales. Eh, en lo que respecta al, al, al tromboxano y la prostaciclina la medimos eh, en varias en varios este <coughs> en varias situaciones. por ejemplo aquí en orina, Podemos ver en, en este gráfico a la izquierda, es que no sé si vean mi cursor. A la izquierda se, se puede ver en, en barras rojas los controles, diabéticas en azul, y se puede ver un incremento de la prostaciclina. Entonces, estamos hablando que puede estar contribuyendo a una mayor vasodilatación, lo cual no, no, nos, no, com, no nos está favoreciendo en los procesos de diabetes porque no hay la filtración glomerular adecuada. Pero se va disminuyendo conforme avanza el tiempo, eh, a las hasta las cuatro semanas parece que se normaliza igual que el control. Pero ¿qué pasa con el tromboxano? El tromboxano per se es un, es, es un potente vasoconstrictor que ya tenemos incrementado desde la primera semana de diabetes y esta va incrementando hasta las cuatro semanas. Entonces aquí ya vemos un importante desequilibrio de la liberación de, de tromboxano y prostaciclina. ¿Qué pasa en plasma, por ejemplo? En plasma, si bien no tenemos una, un incremento de prostaciclina, que es lo que vemos en, en el gráfico anterior a las cuatro semanas, no vemos un cambio, pero sí vemos una disminución del tromboxano. En plasma. Esto nos sugiere que probablemente, pues, mucho se está liberando eh, en el riñón eh, vía renal. Sí, por eso lo encontramos en la orina. También medimos estos, estos mediadores lipídicos, eh, los medimos en el perfusado renal, que esto nos habla de el, la liberación que se hace de tromboxano y prostaciclina simplemente por el flujo de perfusado. Y de manera muy interesante vemos que, está, que están disminuidos eh, en ambos, este, ambos mediadores. Entonces, aquí es, es interesante, eh, por eso fue la, la, la segunda parte más otra que estamos eh, revisando, que esta disminución pues, puede incrementarnos la cantidad de receptores a tromboxana. Y es parte de lo que estamos viendo. Eh, lo que hicimos aquí y en esta parte pues, fue medir presión de perfusión, pero inducida por fenilefrina, como les comentaba, que es un agonista alfa-1 adrenérgico. Y lo que estamos viendo es un desequilibrio en las ratas diabéticas. El, en los gráficos muestro eh, los deltas de presión de perfusión en milímetros de mercurio. En una semana, en cuatro semanas, en condiciones control, que son los círculos y en condiciones diabéticas que son los triángulos podemos observar eh, que la fenilefrina en todos los casos pues produce una contracción dependiente de la concentración que estamos usando y se puede ver que en ratas diabéticas en una semana a concentraciones altas de fenilefrina disminuye la presión de perfusión mientras a las cuatro semanas incrementa ¿Sí? Entonces, aquí hay varias situaciones por las, que las, por las que puede estar sucediendo esto. Y la principal, pues, es la expresión de los receptores adrenérgicos, por un lado, pero pueden estar contribuyendo también otros sistemas eh, hormonales, endócrinos que, que, estén, que estén regulando esta presión de perfusión. Para comprobar esta parte y la influencia que tiene el estos mediadores, medimos la, la inhibición de la sintasa de tromboxano y en presencia de del, la frenilefrina en riñones de una y de cuatro semanas. Igual, en los dos gráficos de, la, de arriba podemos ver a una semana en condiciones control y condiciones diabéticas a la derecha en los controles, la inhibición de la sintasa no tuvo mayor efecto, pero sí tuvo un efecto importante en las ratas diabéticas, lo que nos sugiere, pues que efectivamente el tromboxano está participando en regular la contracción regulada por el sistema noradrenérgico. A las cuatro semanas ocurre algo muy similar: la respuesta en presencia de los agrel disminuye. Esto también nos sugiere esta, esta parte donde está regulando el, el sistema noradrenérgico. Esto resulta muy importante porque el sistema noradrenérgico es un, es un sistema de regulación rápida y siempre se nos ha visualizado los sistemas endocrinos como un sistema en el cual eh, contribuye después durante la diabetes. Estos sistemas se desregulan y están, parece que participando a la par. Y bueno, uh, con esto concluimos eh, que conforme progresa la diabetes, el daño renal se va intensificando, lo cual puede estar involucrado con alteraciones en los niveles sistémicos de prostaciclina y tromboxano sistémicos y locales. Y estos cambios van a promover la participación del tromboxano y seguramente de otros prostanoides en la regulación de la contracción vascular a través de la vía adrenérgica. Gracias. Muchas gracias por presentar, por compartir su, los resultados de su investigación en esta enfermedad que desafortunadamente pues, tiene unos altos porcentajes ¿no? a nivel mundial. Y pues nos ha mostrado algunas de las afecciones ¿no? que pueda tener en pacientes. Vamos sí. a dar paso a una pregunta. Por ejemplo, este, ¿qué tan viable sería el tratamiento en cuanto a costo y accesibilidad para los pacientes que tienen esta enfermedad o que la padecen actualmente? Eh, hay, hay muchas opciones. Este, de hecho, ahorita estamos haciendo una investigación con ácido acetil salicílico, uh -huh. la aspirina, que es prácticamente muy barata. Y a nivel mundial se está retomando este punto. ¿Qué tanto puede ayudar en el daño renal? Pues algo tan sencillo como la aspirina. ¿Sí? Hay otros, hay muchas otras alternativas para esta, para esta patología, pero de momento, este, en cuanto a investigación, pues estamos en ese punto. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel molecular? para poder abordar terapias más avanzadas. Bien, bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos su participación el día de hoy. Y bueno, por el momento, si llegase a salir alguna otra pregunta, si nos hiciera el favor de contestarla en el chat debido al tiempo, por favor. Gracias. Gracias.